cuando llegamos con mi marido acá, lo que nos gustó, lo que más nos hizo hacernos sentir seguros de que este era el lugar, fue la aceptación que tuvieron los profesionales de hacer sentir que Gaspar era un niño súper importante, que lo aceptáramos, que era un niño rico, que era lo mejor de verdad que nos podría haber pasado, cuando en ese momento no lo parecía. En un principio tenía mi temor, porque yo decía, es gratis, tal vez no sea bueno, así de simple, o sea, pero no, nada que ver. O sea, realmente yo me saco el sombrero, de verdad. Es un privilegio el poder estar acá. Conocemos a varias familias que han postulado y no han podido porque los cupos son súper limitados, los recursos de la fundación son escasos. Y averiguamos antes de traerlo acá por otro tipo de estimulación y la verdad que es muy costoso, ¿no? Imposible pagarlo. Yo y mi señora somos profesores, así que los ingresos no nos darían para pagar todo lo que nos entrega la ley. Acá no te discriminan, no te preguntan cuánta plata ganáis y, sí, puede entrar o no puede entrar. Acá entran todos, solo hay tope de año, de edad de niño, digamos, nada más. A nosotros nos importa, como EduDown, que exista un lugar que se eduque bien y que se dignifica a la persona que está frente a ti. Eso es lo que me interesa. Ellos solo te exigen puntualidad y responsabilidad. Y eso no es nada a cambio de todo lo que ellos te entregan siempre. Entonces tratamos de optimizar todo el recurso que nos llega de la mejor forma. O sea, obviamente tú sacáis la cuenta porque tenéis que ver cuántos profesionales hay acá, cuántas horas te cuesta todo esto. Todo súper bien estructurado y gratis. O sea, yo no lo entiendo. O sea, me encantaría que alguien en este, una cosa no, nos pudiera apoyar porque podemos crecer más rápido. Pero los pasos que hemos dado ahora son con la fuerza de cada uno de las personas que ni apenas nos conocen, muchas veces ni siquiera tienen la publicidad o lo que sea nuestro, pero se han fiado de que la duda aún cumple. Por eso estamos hasta ahora hasta Temuco o hasta La Serena, porque no somos capaces más de crecer. Y damos cuenta que hay una necesidad tremenda. Un nacido vivo en 500 en este país es Down. Okay, entonces no es que existan pocos Down. A mí me gustaría que mucha gente supiera el trabajo importante que se hace en EduDown. El tener un niño con síndrome de Down significa mucho trabajo, mucha dedicación. Y es importante que la gente lo conozca, que no mire a los niños con síndrome de Down como si fueran tontos, porque realmente eso es lo que pasa. Uno los subestima y hay un potencial enorme dentro de esos niños. En mi Gaspar me lo demuestra todos los días. Pero lo importante es que la familia crea en ello y el apoyo de EduDown es fundamental.